¿Se acuerda que le estábamos diciendo que podría haber un presunto delito de prevaricación en esa oficina de conflicto de intereses? Pues les voy a dar la solución a todos ustedes. Porque es que, claro, en esa oficina de intereses seguramente que hay un conflicto de intereses con el gobierno de España. Miren, Hacienda fichó a un alto cargo del amigo de Sánchez en Correos para la oficina que juzga el rescate de Air Europa. La oficina de conflicto de intereses que examina la situación de Pedro Sánchez, o que ha examinado, respecto al rescate de Air Europa por los vínculos de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con la aerolínea, deberá inhibirse de sus propios nexos con el Ejecutivo, y ello para resolver el expediente más comprometido de la historia de la oficina, en el que van a estar movilizados tras la denuncia interpuesta por el PP. Bueno, saben ustedes que ya se ha puesto la denuncia y que ya han respondido. Según trasladan fuentes próximas al Ministerio de Hacienda, bajo cuyo ramo opera hasta diciembre. Fue otro ejecutivo socialista, el del señor Zapatero, el que estrenó este organismo bajo la dirección de Flor María López Laguna. El gobierno de Sánchez la respaldó como directora tras la llegada del poder en el 2018, cuando consumó una reforma sobre el encaje de este órgano de supervisión en la administración. Actualmente, López Laguna percibe una remuneración superior a 100.000 euros anuales por su cargo de director de la oficina. La cartera que encabeza María José Montero designó en convocatoria de libre designación en el 2022 a dos cabeceras que completan el organigrama actual, la de la Subdirección General de Régimen de Altos Cargos y la Subdirección General de Regímenes de Compatibilidades de los Empleados Públicos. Para la primera de ellas, Hacienda confió en María Maldonado Abadía, a la que el mismo gobierno de Sánchez había acercado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el 2018, funcionaria de carrera. Maldonado procedía entonces de la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. En el 2019, Maldonado fue nombrada Subdirectora General de Recursos, Publicaciones y Documentación, y ya en el 2021 y 2022 estuvo vinculada a la oficina, atención, a la Oficina de Conflicto de Intereses en el área de régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. La figura que completa el círculo de la cúpula actual es la de Julio Serrano Rafael, al que el actual subsecretario de Hacienda, Pilar Paneque Sosa, nombró subdirector general de régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. Según pudo confirmar este medio, Serrano llegó a este puesto después, atención, de ejercer como su director de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, de la que empezó a actuar como apoderado solidario en el 2019. Si es que, claro, todo, ¿cómo va a acoger la Oficina de Conflictos e Intereses y va a aplicar la ley, señor don Luis Asúa? ¿Cómo va a ser si los que tienen ahí puestos son gente puesta por Sánchez, que le deben su puesto a Sánchez y que, lógicamente, habría que investigarlos si han cometido prevaricación o no? Porque en España casi todo siempre es un paripé, Jesús Ángel, y lo sabes, no es ahora, de toda la vida. Vamos a crear una agencia, les metemos un dineral que luego no sirve absolutamente nada porque cuando llega el momento de la verdad no se ocupan. Pero yo creo que esto va a acabar mal porque hay una agencia que es así que es seria, que es la OLAF, tiene un nombre horrible, pero se llama así, que es la de lucha antifraude de la Unión Europea. Y esa gente es muy seria, esa gente acepta denuncias anónimas, esa gente tiene una capacidad de investigación brutal, y en el caso de Europa yo creo que lo van a desmontar, se van a meter en ello, porque hay que recordar que los fondos europeos, cuando hubo todo el debate, sobre todo en Europa, los países del norte, se llamaban los países serios, se negaban a dar los fondos europeos porque pensaban que iba a acabar en una corrupción brutal. Y esa corrupción, desgraciadamente, se está empezando a notar. Entonces yo creo que esto va a acabar mal, va a acabar con una denuncia en esa oficina. Esa oficina tiene todos los medios del mundo. Y hay dos datos en el caso de Europa que son muy sospechosos, que yo los adelanto, que creo que es por donde van a ir los tiros. Primero, que se reciben 400, 500 millones de euros y Europa reparte un dividendo de entre 34 y 40 millones de euros con fondos europeos. ¿Cómo? ¿Con los fondos? Sí, sí, cuando se reciben los fondos, lo primero que hace el Consejo de Administración de Europa, que es la familia Hidalgo, es repartirse 30-40 millones de euros, que yo no voy a decir dónde beneficios. Fueron. No, dividendos. Dividendos, claro, ¿dividendos o beneficios? No, beneficios eran mucho, no había beneficios. No, tú puedes repartir dividendos con una empresa en pérdidas, no hay ningún problema. Si tienes caja, la repartes, no hay ningún problema.
Ese es el primer caso. Y el segundo caso, que circulaba por... Eso ya circulaba en los madriles, es que la primera imposición del Estado, del Gobierno, fue que hubiera una... Cuando se suscitó ese problema del reparto del primer dividendo, se dijo, vale, no os preocupéis porque los fondos se van a devolver porque hay una garantía personal de la familia Hidalgo, que la familia Hidalgo tiene muchísimos... Bueno, no para cubrir los 800, 900 millones que se le han dado, pero sí para cubrir una parte importante. Esas dos cuestiones son cruciales para averiguar lo que ha pasado. Uno, ¿dónde fueron esos 34 millones de euros? Porque no creo que fueran la familia Hidalgo. Y dos, ¿dónde está la garantía personal de la familia Hidalgo? Entonces, eso es donde hay que atacar y dejarse de líos, que si Begoña, que si no sé qué. Esas oficinas ni la fiscalía, nadie se va a ocupar de este caso en España. Se van a ocupar en Europa. Y ahí es donde hay que centrar el tiro. O sea, los 34 millones... No, es que no me acuerdo la cifra exacta. Fueron entre 30 y 40 millones. Bueno, entre 30 y 40 millones que pagan de dividendos en un momento de rescate... Sí, sí, no, se rescata... Y el aval de la familia que supuestamente avala esta operación. Claro. Ellos cuando se defienden de esos 30 o 40 millones de euros, dicen, oye, no, si nosotros vamos a avalar la operación que viene... ¿Y presuntamente dónde han podido esos 30 o 40 millones? No. Uy, eso es querellable, yo no pienso decirlo. Yo soy jubilado independiente, pero todo el mundo se lo puede imaginar. Además, bueno, es que precisamente es volvemos al 3%, que tú sabes lo que es. Yo, ¡calcúlalo! Bueno, pues es un 3-4% del asunto. Sí, de los 600, más. Sí. Sí, 800, sí. Sí, 800, sí. 30, 40 millones. Si fueron 300, hombre, te quedas con algo. Sí. Algo te quedas para pagar el club de golf y esas cosas. Bueno, don Arancha, usted se tiene que mojar. A ver, lo que acaba de decir don Luis Asúa es brutal. Eso es gravísimo. Es brutal. Que la empresa rescatada, después de reuniones que todo indica, bueno, algunas Mercedes... Pero una banca rescatada que también se pagó unos grandísimos bonus a sus ejecutivos, ¿eh? Que está pasado antes. No, ya, pero estamos hablando ahora de esto. Pero, ¿eh? Pero aquí no estaba implicada la mujer del presidente de gobierno, donde el señor Luis Asúa habla de que se dio unos dividendos entre 30 y 40 millones, el 3% de la operación, y además necesitaban unos avales que todavía no se ha visto dónde están esos avales. O sea, lo que acaba de decir don Luis Asúa, yo creo que ha ido directamente, ha metido el dedo en la llaga. Si eso es así, en temas de responsabilidad contable y de responsabilidad empresarial... Podemos googlear dividendos. Sí, me refiero que si es así, que si lo que se ha publicado es cierto, eso es gravísimo. Es gravísimo. Tú no puedes coger dinero de una subvención para un rescate y repartirlo en dividendos. Es que eso es de... Vamos, no, pero es claro, que eso es, presuntamente esos son delitos ese dinero societarios. Fue para el 3%, presuntamente, bueno, para el señor... Google. Bueno, aquí lo tenemos, dice, a pesar de que esta situación ha bloqueado sus operaciones, el pasado febrero aprobaron un superdividendo, atención, de 35 millones de euros para repartirse entre el padre y los hermanos. Claro, lo que todo el mundo decía, ese 3%, supuesto 3%, ¿fue a los padres y los hermanos o fue a nuestra querida Begoña de las Mercedes o a los Sánchez de las Mercedes? Ese tipo de operaciones habría que verlo en qué condiciones se les dio el dinero, los 400 y pico millones de euros, si eran a fondo perdido, si no eran a fondo perdido, en qué situación estaba de capitalización la empresa. Era crédito. Con condiciones muy ventajosas. Para repartir dividendo tienes que tener unas condiciones patrimoniales dentro de la empresa. Entonces eso habría que analizarlo y ver exactamente qué pasó. La verdad es que todo pinta fatal. Y yo quería comentar una cosa sobre la Oficina de Conflicto de Intereses porque la conozco bien. La conozco bien, yo sé que los que están allí son funcionarios. La directora general era la subdirectora cuando tenía rango de subdirección general, esa oficina. Y yo el otro día lo comenté aquí, es que es una oficina administrativa que hace un control de legalidad. No tiene competencias para escarbar en cuestiones que pueden derivar luego en cuestiones penales de suposiciones que tiene que hacer la policía, si se ha reunido, si no se ha reunido, si ha habido mediación, si no ha habido mediación. Entonces, esa oficina, cuando el otro día presentó el PP la solicitud de compatibilidad, porque es a la oficina a la que recurrimos aquellos que somos funcionarios cuando vamos a desempeñar un puesto en una empresa pública para ver si hay conflictos de intereses. Y lo que hacen es un control de legalidad. Lo que hacen es
es mirar si uno tiene patrimonio o tiene acciones o tiene o está dentro de un consejo de administración para decir, usted puede trabajar en esto o no puede trabajar en esto. O, por ejemplo, incluso dar clase, pero no tiene capacidad para hacer investigaciones detectivescas. Eso, o para hacer lo que puede hacer la UCO o que puede hacer la OLAF, no lo sé, pero bueno, que esas cosas no tienen esa competencia. Entonces, yo creo que el PP conoce perfectamente cuáles son las competencias de la Oficina de Conflicto de Intereses. No entiendo muy bien por qué ha pedido eso. Yo hubiera pedido otra cosa que se puede rastrear, y es que Begoña Gómez tiene una cátedra extraordinaria, donde es directora de una cátedra extraordinaria que está financiada por dos entidades. Una de ellas es la Fundación La Caixa y otra de ellas es Reale Seguros. La Fundación de La Caixa, por ejemplo, o Reale Seguros, la Fundación de la Caixa ha obtenido algún beneficio o alguna cuestión relacionada con Begoña Gómez, que sí, a su vez, está nombrada como directora de la Cátedra Extraordinaria. A lo mejor ahí hay una conexión, y ahí sí que tendría que hacer la Oficina de Conflicto de Intereses pues un papel diciendo, pues efectivamente, esta señora que ha sido financiada o su puesto de trabajo en esa Cátedra Extraordinaria, sin tener ningún tipo de titulación, pues ha podido tener alguna relación con algo que ya haya obtenido. Pero eso es a más. No, pero eso es administrativo. Ya, pero eso es a más. Esto también ha sido patrocinado. No. Ha sido unas reuniones. Globalia financió, patrocinó a Begoña Gómez. Eso no es tan fácil de demostrar. Porque, no, eso dice, es súper fácil de demostrar porque estaba patrocinado. Eso está demostrado. Begoña Gómez ha sido patrocinada por Globalia. Eso está demostrado. Todos los eventos que hacía Begoña Gómez está patrocinado por Globalia.